Hasta el año 92, ninguna deportista española había ganado una medalla olímpica. En Londres 2012 y Río 2016, el medallero femenino español supera al masculino. Esta noche nos visita una de las artífices de ese logro, una deportista que junto a sus compañeros ha revolucionado el baloncesto de este país. Su capitana, Laia Palau. Vamos con ella. Bienvenida, buenas noches. Oye, este dato es de los que marcan, ¿eh? Cuando eres consciente, quizá no lo somos demasiado, ¿eh? No, bueno, la verdad es que estaba ahí fuera y ha sido como. Sí, suena bien y suena eh, como tardío, ¿no? Dice, ¿por qué hemos tardado tanto en darle la vuelta a eso, no? Pues porque yo creo que... Las mujeres vamos un poco tarde, a lo mejor en general en la sociedad y ahora es un momento que yo creo que es nuestro. Se está invirtiendo, se está trabajando. Llevamos nosotras mucho tiempo trabajando. Lo que pasa es que a lo mejor ahora los frutos pues salen, yeah. salen más a la vista. No hay otro secreto que el apoyo, los medios, ¿no? Es que de todo al final, tipo. Y al final los resultados llegan si hay talento, si hay. Tú dices que tu equipo, que el equipo de la selección, me ha gustado mucho la definición. Decías, no somos muy altas, no. somos bajitas, eh, jugonas y con mala leche, ¿no? Lo, ¿Cómo se entrena la mala leche viviendo en España, no? Sí, sí. en general. Vale, vale. Yeah. Pero ese es un buen argumento, ¿no? Es como la, la, un poco de rabia, ¿no? Técnica y rabia, ¿no? Es que si te fijas, luego ves a las rusas, todas ahí estiradas, altas, y esto les viene ya de genética y sí. nosotras de esto no hemos tenido nunca, con lo cual que ha habido que buscarse la vida. Sí, sí, sí. Y, bueno, yo creo que la mala leche... Bueno, el gen competitivo, yo creo que en España a nivel deportivo está yeah. muy presente y nos permite pues llegar a sitios que, uh -huh. que por estatura no nos tocaría. Bueno, bueno, pues está bien, está bien. Uh, me encanta que pase eso, ¿no? También pasó en el fútbol, hablaban de la revolución de los bajitos, ya estaba bien a veces de, del patrón ¿no? estético, físico, de... ¡guau, es, un, es una mole! No, no, hay que saber jugar, ¿no? Además de tener quizá ese regalo de un, de un gran físico. Bueno, yo creo que talento tenemos. Es que no sé, la, la picaresca está, ya. yo creo que es algo que llevamos mucho y, y en baloncesto que pasan muchas cosas y es algo muy rápido, hay que estar muy atento y leer... Yo creo que esto es algo que sí. nos, nos sale de dentro y bueno, lo estamos aprovechando bastante bien estos últimos años. Solo frenaron las norteamericanas, que eso, además coincidisteis con quizá la mejor versión de las americanas, su Dream Team femenino, ¿no? Total, pero ellas eh, cada año, porque ellas no es como los chicos, que a lo mejor los chicos algunos años no van los super buenos, eh, ellas siempre van, siempre van las mejores y aparte yo creo que trabajan como un equipo, entonces superiores, más fuertes, saltan más. Más rápidas y encima juegan como un equipo. Sí. Estamos un poquito. Bueno, pero tienen a Trump. Ah, lo siento. <laughs> no todo puede ser perfecto. Oye, vamos al, al tema espinoso que dice que lo dejas ya en junio, después de este europeo. Pensaba que no me preguntarías. Hombre, hombre, pero no te puedes ir, ¿sabes? No? ¿Cuántas veces te han dicho no te puedes ir? Mm, me Algunas. Han, ¿eh? Me lo han dicho, me lo han dicho, me lo han dicho así. Pero bueno, de momento me voy a ir a Australia, sí. que esto es un paso y luego la selección. El problema es que el año que viene es el mundial en España, que esto es importante, sí. y también eh, que me gustaría también estar cerca del equipo este año que viene. Yeah. Con lo cual vamos a cerrar en Praga este europeo a ver si conseguimos una medalla o cosas importantes y luego. Luego veremos, ¿no? No. No te quieres ir, no te quieres ir. No, luego no veremos, no. Yo veo a Laya que que además es un poco el, el corazón, ¿no? el cerebro del equipo, el motor, porque hablan de ti ya no solo como la, la jugadora, sino como la compañera, ¿no? Esto son los años y es el currículum. Bueno, los años. Descabalgar de eso, me refiero, es difícil, ¿no? La verdad es que eh, con la selección nos lo pasamos muy bien. Es un clima de trabajo, bueno, no sé tú cómo trabajas con los tuyos. Sí, sí, yo igual, sí, sí. Pues... Sí ¿También, sí, También me hacen la pelota. ¿Sí? No, es broma, es broma. Si sí, trabajas a gusto y... ¿no? Ya es, ya. es difícil, ¿no? Dije que después de las olimpiadas me retiraría, pero claro, luego... Pasa lo que pasa, subidón, y luego cuesta decir que no. ¿Y Australia por qué? ¿Es un destino como de descompresión, digamos sí, así? Sí, ¿eh? me soy, va a ser como una transición plácida. Quiero seguir jugando porque me gusta jugar a baloncesto, pero me apetece un nuevo formato de, sí. de baloncesto, ¿no? A ver. El, a ver qué pasa por ahí. Yo creo que Australia aparte es un mundo bastante interesante. Ya por explorar, ¿no? Mm -hmm. eh, hay unas imágenes que creo que se deben recordar siempre, al menos hasta que venga una gran cita, ¿no? Que es esa medalla de plata, la tenemos por ahí Juegos Olímpicos en, en, en Río. Eh, bueno, eh, había un cierto ángel ahí en esa competición, muy, muy luchado, ¿no? Hasta que al final topamos con las norteamericanas. ¿Cómo son unos juegos? Imagino que tienen toda una historia ¿no? de, de evolución de partidos, no? La verdad es que es una experiencia espectacular porque no hay otro evento yo creo en el mundo, ¿no? Que, que reúna a toda la gente que hace lo mismo, aunque no sea el mismo deporte, ¿no? Todos juntos, ¿no? como unas maxi-colonias así. y y bueno tiene tiene mucha mucho glamour mucha siempre son muy especiales porque aparte desde pequeño no tú no claro. es como la gran ¿no? los sí, olimpiadas sí, sí. las olimpiadas y yo particularmente me ha llegado en un momento que es como hacia el final no que ha sido como un colofón total Fantástico. no no te sí. has tatuado los aros eh? llevo un me bueno, he hecho un yo, tatuaje. Que veamos, claro, bueno, claro. claro ya, ya. No, no, tampoco voy a. <laughs> Llevo un tatuaje, pero me he hecho como cinco aros, pero no son los aros olímpicos. He hecho como una, una degradación y que son como unos puntos suspensivos también, ¿sabes? Ah, mira, es que no te lo voy a enseñar porque no, no, bueno, está en un sitio así extraño. O sea, son aros, pero como diciendo igual hay. Continuará. Continuarán los aros. Uh -huh. Claro. Eh... Esto lo entendió bien el tatuador, ¿no? <risa> <risa> Era un tatuador checo, no sé si me entendió. Lo que yo, yo le dije, ya esto y no sé si. Una va". tradición, ¿no? El que pasa, el que gana algo en juegos es como que queda. Es que es una experiencia bastante fuerte y o sea fuerte. La verdad es que es muy mágico y si encima pues sales pues ganador, podio y tal pues. Y es que llevabas la medalla durante mucho tiempo encima tuyo, ¿no? En el bolso, en la mochila, sí. siempre la llevabas encima. Es que lo hacemos bastante todas esto. ¿eh? Los días después de haber ganado, es como que llevamos eso todo el rato, porque aparte la gente lo quiere ver. La gente te... Claro. La medalla, ¿no? Y pues tú vas a comprar el pan y la medalla. ¿Hace pero... que una medalla? Sí, mira, mira. Pero mira. Hostia, qué impresión, Pues así ¿no? están que están, se están estropeando, que han salido... Sí, se están sí, gastando sí. del uso, ¿no? Sí. Del roce. Oye, pues no, en serio, esto a Juegos Olímpicos hay que mejorarlo. Bueno, eh, hay, claro, hay, ¿hay proyecto, hay continuidad? ¿Esto viene para quedarse, digamos, este nuevo básquet femenino español? No, hombre, espero que sí. Yo creo que sí. Aparte, eh, desde el 2013 que ganamos el oro europeo, llevamos cuatro años sin bajarnos de podio. A ver qué pasa a este europeo, pero el proyecto, el año que viene mundial en casa, categorías inferiores, en general siempre se ganan medallas, o sea que en principio la continuidad está asegurada y bueno esperemos que a Tokio, bueno, pasito a pasito, pero yo creo que las cosas se están haciendo bien, se está trabajando bien y esto tiene que al final eh, dar los frutos. A ti te van a liar, te van, yo creo te van a liar a la Federación, no te van a dejar escapar, ya. No? Mm, bueno, hay negociaciones, está sí, ¿no? claro. Sí, yo yo no me quiero separar del mundo del baloncesto ni quiero dejar de pertenecer a todo esto porque está siendo muy bonito, la verdad. Y creo que la química que ya está creada, pues hay que darle continuidad. También reteniéndote. Que te vaya muy bien ese europeo. Ojalá aguantes hasta el Mundial y que siga, que siga el deporte femenino español. Siempre te ha reivindicado, pero quizás nunca activamente ha tratado así, ¿no? Ay, sí, el deporte femenino. Bueno, pues venga, vamos a apoyarlo con continuidad, no solo en las grandes citas. ya que te vaya muy bien. Feliz verano. Gracias. Chao.